Hola mis queridas chicas y mis queridos chicos, bienvenidos una semana más a un nuevo video. Esta semana os traigo unas alianzas súper fáciles, trenzadas con alambre, que quedan muy muy bonitas y que podéis personalizarlas, podéis hacer como yo, con alambres más finitos o podéis incluso ponerles bolitas para que queden diferentes. El resultado, o sea, como sea, siempre va a ser espectacular y va a encantar y oye, pues para las parejitas y esas cosas no quedan mal, ¿no? Además son muy fáciles que hacer, y si no te lo crees, sigue viendo el vídeo. Para empezar, yo he cortado como 3 trozos de 20 centímetros de un alambre muy finito, y mira, lo coges por el centro con tus alicatitos de punta redonda, y haciendo un poquito de fuerza vas a hacer ahí como una forma redondeada justo en el extremo. Tiene que darte algo así, tienes que hacerlo en los 3. Cuando tengas los 3, vas a ponerlos todos juntos, así. Y cuando ya los tengas muy muy juntos, en los aritos alineados, con un alambre más finito, vas a dar unas cuantas vueltas. Esto es simplemente para sujetarlo y que no nos moleste mucho. Cuando lo tengas, vas a apretar bien eso, así. Tiene que darte de esta manera. Y vas a abrir todas las patitas, de esta forma. Y ahora mira, aquí vamos a empezar a trenzar. Coges una de las que están arriba, luego coges la otra, las pones en el centro y cuando las tengas ahí, sujétalo muy bien, eso es importante. Las aprietas bien así y vas a dar 4 vueltas con el alambre más finito. Puedes dar más vueltas si quieres, pero a mí me parece que con 4 queda bastante bien. ¿Vale? Tienes que juntar esas vueltas lo máximo posible, en este caso como me han quedado un poquito separadas, pues con los mismos alicates, aprieto y listo. Ahora abres las patitas de esta manera y vuelves a las que tienes más arriba, al lado izquierdo en este caso, las pones en el centro, haces un poquito de fuerza para que se queden ahí pegaditas y cuando ya las tengas pegaditas vas a dar otras 4 vueltas con el alambre finito. Puedes hacerlo como lo he hecho yo la primera vez, que me ha quedado bastante descabalado, o puedes hacerlas bien, eso ya como tú quieras y según la paciencia que tengas. Pero eso sí, al final tienen que quedarte muy juntitas, así que vas haciendo fuerza hacia el centro. Cuando lo tengas, abres de nuevo las patitas y volvemos a hacer lo mismo. Lo que tenemos más arriba lo vamos a llevar al centro, así, y damos 4 vueltas. Que es muy fácil hacer esta trenza. Al final todo es súper fácil si te dicen cómo, ¿verdad? Cuando demos las 4 vueltas, apretamos bien hacia el centro para que nos quede todo juntito, abrimos las patitas y seguimos con las que tenemos más arriba. Tienes que hacer esto tanto como tú necesites para cubrir tu dedo. No te preocupes si ves que te queda así un poco descabalado porque enseguida lo vamos a arreglar, ya lo verás. Mira, cuando tengas ya el final de esta manera, que tienes el hilo finito, ese hilo lo vas a cortar. Si te queda algún piquito, mételo bien, ¿vale? Ahora vas a coger uno de ellos, o los que están más hacia un lado, y mira, vas a dar una vuelta sobre los dos del centro, solamente una vuelta, así. Cortas el exceso, si tienes algún piquito lo metes. Coges el del otro lado y vas a hacer lo mismo. Mira, lo pasas por encima de los que tenemos en el centro y damos una sola vuelta, lo más pegado posible a esa que ya hemos dado. Cortamos el exceso, si tenemos piquito lo metemos. En este caso a mí sí me ha quedado piquito, así. Y ahora mira, cogemos el otro y hacemos lo mismo. Como ves, así nos queda un remate bastante mono. Tenemos que dar, eso sí, solamente una vuelta. Cortamos el exceso, metemos piquitos si se nos queda y hacemos lo mismo con el cabo que nos queda. Una vueltecita. Cortamos exceso, metemos el piquito y fíjate cómo se queda. Ahora con un objeto cilíndrico le vas a dar un poquito de forma redondeada. Un poquito para que te ayude, ¿vale? Porque tenemos que meter todo ese exceso a través de los aritos del principio. Y una vez que lo tengamos, así, doblas esos dos piquitos de esta manera,
corta el exceso que puedas tener. Y ese ganchito que acabamos de hacer lo tenemos que apretar bien para que no se nos abra. Si se te ha deformado, pues le vuelves a dar otra vez forma con tu objeto cilíndrico. Y ahora mira, para que se te quede igualado tienes que apretar de esta manera con algún alicate, porque si no te van a quedar como ondas y no te va a quedar muy bien, así que así lo arreglaríamos. Y fíjate, así es como queda. Una alianza preciosa, no me digas que no. Oye, ¿y a ti qué se te ocurre? ¿Le pondrías bolitas? ¿Le pondrías algún alambre de colores? Cuéntamelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un super like. Si es la primera vez que vienes a verme, suscríbete porque te van a encantar mis vídeos. Eso sí, dale a la campanita porque así YouTube te avisa cuando hay algo nuevo. Te voy a mandar un abrazo de oso allá donde te encuentres. Recuerda, nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.